Un ataque sicarial se registró hacia el mediodía de este viernes, el cual dejó como víctima a un hombre. Los hechos sucedieron en el sector conocido como La Represa, en la vía que comunica hacia el corregimiento El Yaní, en donde la víctima se encontraba. Según testigos, el hombre herido fue interceptado por dos sicarios, quienes le propinaron varios impactos de arma de fuego, dejando en él heridas de consideración en la cara y en una de sus piernas. Los hombres huyeron del lugar en la motocicleta que se movilizaban. Los residentes del sector acudieron rápidamente para asistir a la víctima, la cual es conocida en la zona. Este hombre fue trasladado a la clínica Magdalena, en donde está siendo atendido. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho violento. Este hombre cumple funciones de escolta de un reconocido contratista del corregimiento El Llanito.